Gracias a cada hermano que ya está con nosotros. Estamos avanzando en el año bíblico. Hoy corresponden los capítulos 25, 26 y 27 del libro de Job. Ya estamos un poquito más de la mitad del libro de Job, acompañando a Job a superar este terrible proceso. Y bueno, ¿cuántas enseñanzas nos ha dejado Job en medio de su adversidad, en medio de su dificultad? Aun cuando parece que Dios enmudece a las preguntas que eleva Job en medio de su situación, tratando de encontrar respuestas al por qué tanto mal en tan poco tiempo. Pareciera que Dios diera la espalda, se hubiese olvidado de él. Sin embargo, Dios entra en el momento perfecto. Bueno, vamos a tener la oración de inicio para ya comenzar con nuestro espléndido viaje por las Sagradas Escrituras. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos cada día a afirmar nuestra fe en ti, Señor. Confirma nuestros corazones, Señor. Ten piedad, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos ante tu palabra que no hay hombre que no peque. Señor, ayuda a cada uno de los hermanos que ya están conectados con nosotros para participar de este programa. Los que han de entrar están en tus manos. Cada país que ya está conectado, Señor, te presentamos de manera especial. Los niños, los jóvenes, los ancianos, Señor, los enfermos. Hay una gran cantidad de personas que están afligidas, Señor. Rogamos por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, que hagas una obra especial, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Si tú no sanas, en vano trabaja la ciencia, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, que podamos ver tu mano sanadora obrando en la vida de cada uno de los que necesitamos la sanidad. Ayúdanos, Señor, a estar afirmados en ti, a no dudar, Señor, que no seamos como la onda de la mar, porque ser así es ser inconstante y nada podremos recibir. Ayúdanos a estar mirando siempre, Padre bueno, al blanco de la soberana vocación. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, estimados hermanos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, gracias a Dios, aquí estamos una vez más para compartir con ustedes. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Ya estamos pues en el libro de Job, que pertenece al grupo de los libros poéticos que están compuestos por cinco libros, es a saber Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ya hemos viajado por los primeros cinco libros que se conocen como los cinco libros que pertenecen al Pentateuco, o los cinco libros de la ley, o los cinco rollos. De allí avanzamos por las Sagradas Escrituras y cruzamos, viajamos por los libros históricos que están compuestos por 12 libros. Ahora vamos avanzando a los libros poéticos para luego entonces, después de los libros poéticos, entrar en los libros proféticos que están subdivididos en los cinco primeros que se conocen como profetas mayores y en 12
que se conocen como profetas menores. Como pueden ver, entonces nuestra Biblia está compartida o subdividida 5, 12, 5, 5 y 12. Allí están entonces los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Y de esa manera, pues, vamos entonces a ir avanzando ya a ponernos los cinturones para emprender nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Job, capítulo 25. Libro de Job, capítulo 25. Y respondió Bildad suhita y dijo: El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Y sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Y bueno, este capítulo es bastante corto, el más corto del libro de Job, solamente contiene 6 versículos, y es precisamente Bildad quien toma la palabra en esta oportunidad y hace esa pregunta: ¿cómo puede un hombre ser justo? Afirma que el ser humano no puede discutir con Dios. Ninguna persona puede decir delante de Dios que es pura. Es inconcebible que Dios le permita a Job una oportunidad para justificarse. Y acá en este breve capítulo o en este breve discurso, Bildad le dice: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? Haciendo una pregunta que, por supuesto, no hay número para todo lo que el Señor posee. ¿Sobre quién no está su luz? Dios posee la expansión total. Dios está en todas partes. Dios posee presencia absoluta. Todo está al conocimiento, al alcance de Dios. ¿Cómo puede se justificar el hombre para con Dios? No, sencillamente no hay manera de justificarse delante de Dios. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Una manera metafórica de resaltar la grandeza, el poderío, la santidad de Dios. Aun y estos astros que fueron creados por él alcanzan la suprema pureza para poder estar limpias ante su presencia. Y entonces cierra este capítulo precisamente con las preguntas: si las estrellas, si la luna, si estos astros hechos por su mano no pueden alcanzar ese nivel de pureza ante los ojos de Dios, cuanto menos el hombre. Y señala, Bildad señala la naturaleza del hombre cuando dice: cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Entonces esto lo expresa pues una manera alegórica para comparar la miseria que representa a la humanidad. De esta manera, pues, él cierra su discurso y nuevamente vamos a escuchar la asistencia o la palabra que la toma Job en el siguiente capítulo para hablar un
poco más sobre la fragilidad humana y la majestad de Dios. Cuán frágiles somos, ¿verdad? Le decía a los niños, somos tan frágiles que algo tan sencillito como un virus, algo microscópico, nos hace temblar, nos hace tanto mal. Realmente el hombre, su naturaleza, es de tal fragilidad que bien lo dice su palabra. Somos polvo de una naturaleza tan delicadita, tan sencillita, y allí volveremos a tornar al polvo. Escuchemos el capítulo 26 del libro de Job. Libro de Job, capítulo 26. Y respondió Job y dijo: ¿En qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Has amparado al brazo sin fortaleza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y mostraste bien sabiduría? ¿A quién has anunciado palabras y cuyo es el espíritu que de ti sale? Cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas y los habitantes de ellas. El sepulcro es cubierto delante de él y el infierno no tiene cobertura. Extiende el aquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él restriñe la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Él cercó con término la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. Él rompe la mar con su poder y con su entendimiento hiere la hinchazón suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. He aquí, estas son partes de sus caminos. Mas, ¿cuán poco hemos oído de él? Porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Job, una vez más, toma la palabra ante el discurso pronunciado por su joven amigo, por su amigo Bildad, y toma la palabra y expresa verdades científicas. Verdad es que el hombre no descubrió sino hasta muchos años después que ya Dios a través de Job había revelado a la humanidad, y en este capítulo precisamente podemos encontrar verdades científicas que la palabra de Dios nos había revelado con anticipación. Bueno, nos encontramos ya en el capítulo 25 donde Job vuelve a referirse al gran poder de Dios. Sus consejeros lo exasperan. ¿Ustedes creen que esto fue una prueba de fuego, de paciencia para Job, de templanza, de mansedumbre? Vuelvo y repito, en una de estas, pues, Job con esa teja con que se rascaba de la tortura que sentía su piel con esta sarna maligna, creo que más de uno hubiésemos agarrado esa teja y se la hubiésemos lanzado a estos hombres. Sin embargo, este varón de Dios, lleno de prudencia, de templanza, de una personalidad única, pues conversa con ellos o trata de hacerlos entender que ese juicio que ellos están haciendo a su persona no es el más certero. ¿Cuántos días estuvo Job que lidiar con estos hombres? Quizás semanas tuvo que bregar con estos hombres para asimilar un poco su condición. No sabemos. Lo que sí sabemos es que en medio de su dolor y en medio de su aflicción, Job fue usado como canal de bendición. Y hasta la presente fecha nos llena de gran fortaleza. Su postura, sus palabras, su tenacidad, su temple. Realmente Job es un símbolo de grandeza humana. Realmente a pesar del enemigo haberlo llevado a lo más
profundo de la miseria en cuanto a su vida sentimental, en cuanto a su sentimiento de padre, ahora como a hombre respetado y ahora ser un hombre vituperado. ¿Cuántas cosas aprendemos de este hombre, verdad? Es increíble. En este capítulo, contiene 14 versículos, Job le dice a sus amigos, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿Qué manera de Job encararlos, verdad? ¿Dónde ha sido el apoyo de aquel que no tiene fuerza para seguir luchando? Y le posa estas preguntas. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? ¿Qué manera de hacerlos a ello reflexionar, verdad? Pero podemos decir que estos hombres tenían la conciencia cauterizada. Realmente estaban mirando hacia otra dirección, no a la dirección a la cual ellos al principio habían ajustado estar con Job. Y le expresa, pues las sombras tiemblan en lo profundo y los mares, ¿cuánto en ellos mora? Habla del Seol, que está descubierto delante de él, y el Abadón, pues no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. En este versículo 7 nos revela una grandeza científica que por muchos años la ciencia no sabía o no aceptaba. ¿Cuánto costó aceptar de que la tierra giraba alrededor y estaba suspendida en el aire? ¿Qué fuerza la sustenta? ¿Qué fuerza la mantiene en el espacio? Y miren cómo la palabra de Dios nos revela esta gran verdad, precisamente en el versículo 7, cuando dice que la tierra cuelga sobre nada. ¿Qué les parece? Por eso les decían que uno de los libros que más aporte a la ciencia ha dado es precisamente el libro de Job. Vuelvo y decimos, Job no fue profeta, no fue sacerdote, no fue rey, e incluso ni siquiera era judío. Pero cuántas cosas lindas nos revela Dios a través de la vida de este varón. Y dice que él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Cuántas cosas, ¿verdad? Narrando de la orden divina de Dios en cuanto al desarrollo de la naturaleza. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión, y él agita el mar con su poder. ¿Será que podemos corroborar esto? Claro que sí. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, pues la mar se sujetó a su voz. Y con su entendimiento hiere la arrogancia, pues su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Dios, a través de su palabra, le colocó cada función a todo lo que él creó, todo adorno, todo ejército, el cual la tierra tiene. Y pues todas las cosas son sólo los bordes de sus caminos. Y cuán leve ese susurro que hemos oído de él. Pero el trueno con su poder, ¿quién lo puede comprender? Y así es lo que vemos,
Nuestra vista alcanza a ver es solamente un breve susurro que nos habla sobre la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué verdades tan hermosas nos detalla Job en los capítulos del libro? Y Job mantiene su integridad. Seguimos avanzando entonces al capítulo 27 de este maravilloso libro. Escuchemos entonces qué nos sigue declarando Job a través de estos discursos. Libro de Job, capítulo 27. Y reasumió Job su discurso y dijo: Vive Dios, el cual ha apartado mi causa, y el Omnipotente, que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma estuviera en mí, y hubiere hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta morir no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque, ¿cuál es la esperanza del hipócrita por mucho que hubiere robado cuando Dios arrebatare su alma? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación sobre él viniere? ¿Deleitaráse en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en orden a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os desvanecéis con fantasía? Esta es para con Dios la suerte del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para él cuchillo, y sus pequeños no se hartarán de pan. Los que le quedaren en muerte serán sepultados, y no llorarán sus viudas. Si amontonare plata como polvo, y si preparare ropa como lodo, habrála él preparado, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, y cual cabaña que él guarda hizo, el rico dormirá, mas no será recogido. Abrirá sus ojos, mas él no será. Asirán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Lo antecogerás el solano, y partirá, y tempestad lo arrebatará del lugar suyo. Dios, pues, descargará sobre él, y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán sus manos sobre él, y desde su lugar le silbarán. Bueno, seguimos escuchando a Job, pues Job mantiene su integridad. Job continúa proclamando su inocencia y su creencia de que el incrédulo será al final castigado, porque Dios es justo y misericordioso. Y en este discurso, pues, entra a reasumir su discurso y decir: Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía. Aún en medio de mi amargura, aún en medio de mi dolor, pues viva el Señor. No nos toca mejor otra condición que esta. Pues que el tiempo de mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Así es, ese hálito de Dios que el Señor nos dio, que solamente pues Él sea el que lo quite. Así que de esta manera hace la declaración Job de su dependencia a Él. Dios es el único que lo da y el único que lo puede quitar. Sin duda alguna. Y nos dice que mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Qué manera de mantener su personalidad
anclada en Dios. Nunca tal acontezca que yo justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. No voy a andar cayendo en campo de pecado por asumir de que somos así pecadores y voy a seguir siendo pecador. No, hasta que me muera, yo voy a mantener mi integridad, aquello lo cual he conocido, aquello que Dios me ha mostrado la manera correcta de vivir, pues así seguiré viviendo hasta el último hálito de vida que me permita el Señor dar. Y la manera aquí que dice mi justicia tengo asida y no voy a cederla, no me va a reprochar mi corazón en todos mis días. Estoy afianzado en Dios de tal manera que el corazón no me va a reprochar más adelante que haya actuado impíamente. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario, que precisamente, según la palabra de Dios, sabemos cuál será su fin si no torna de su mal camino. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida. Y aquí nos revela grandes verdades. ¿Cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiese agarrado para él riquezas, cuando Dios le quitare la vida, cuando Dios lo llame a comparecer ante su tribunal, ¿cuál va a ser el triste final de esa persona? Oirá Dios el clamor cuando la tribulación viniere sobre él como consecuencia de sus malas obras. Qué manera, ¿verdad?, de poder tener la certeza de que todo lo que el hombre sembrare, sin duda alguna, eso cosechará. El impío, por mucho que reúna riquezas, por mucho que tenga su confianza en lo material, todo esto será nada cuando Dios lo llame ante su presencia y no tenga cómo justificar su mal. ¿Se deleitará en el omnipotente? ¿Será que el impío se deleitará en su omnipotente? Cuando la tribulación venga sobre el impío, eso le va a dar a él deleite. O él invocará a Dios en todo tiempo. Y dice, a más de esto, añade Job, yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto, porque pues os habéis hecho tan enteramente vanos. ¿Por qué ustedes se han envanecido, sabiendo todo lo que trae para la recompensa de los malos? Y dice, esta es para con Dios la porción del hombre impío. Esto es lo que Dios le otorgará, la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, es decir, serán consumidos a través de la espada, y sus pequeños pues nunca serán saciados de pan. Serán menesterosos, miserables. Los que de él quedaran, en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Expresando maneras o el final triste de aquellos que, alejando su mirada de Dios, son impíos y dados a la maldad. Aunque amontone plata como polvo y preparen ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá. Es decir, aunque el impío se haya preocupado por reunir dinero, por reunir ropas, todas esas cosas le serán en vano, porque la habrá preparado él, pero el justo será el que se vestirá. Y el inocente repartirá la plata. Él edifica su casa como la polilla, y como enramada se hizo el guarda.
pues el rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Así es la manera en que Job, de una manera de filosofear, expresa el final que tendrán aquellos hombres que impíamente han obrado. Por mucho que se esfuercen en tener grandezas, riquezas, ropas, pues nada de eso les aprovechará. Lo usarán otros. Y por mucho que ellos se acuesten confiados en lo que han reunido, pues nada de eso les dará provecho. Ellos se apoderarán de los terrores como aguas, y torbellino lo arrebatará de noche. Todo esto será un cambio repentino en lo que ellos confían, pues nada de esto les generará a los impíos beneficio. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Él hará por el huir de su mano y batirán las manos sobre él. Y desde su lugar lo silbará. De una manera clara, Job asegura cuál será el triste final de aquellos hombres que hacen mal. Quizás de esta manera, recordando estas verdades, Job retoma fuerza en Dios, sabiendo que no ha sido un hombre que reunió dinero para mal ni confió en sus riquezas. Sabiendo, como lo había expresado, pues yo tengo asida mi integridad, en mi boca, en mis labios, no pecaré. Y con todo esto que él se recuerda, pues viene a ser como el bálsamo de su confianza en Dios, sabiendo que Dios es justo y misericordioso, y a cada quien le dará su justo pago. Él no confía en sus obras, él confía en la grandeza de Dios, y expresa el resultado final que tendrán aquellos hombres perversos, aquellos hombres que se han olvidado de Dios y han reunido para sí grandezas. Así que de esta manera, pues, Job sigue exponiendo, sigue hablando a sus amigos, a pesar de que estos, de manera constante, arremeten contra Job. Así que bueno, estos capítulos son cortos, creo que el 25 es el más corto del libro, pues de esta manera entonces damos por concluido los tres capítulos del día de hoy. Vamos a tener entonces la oración de despedida. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque en tu amor te has dignado a mirarnos, Señor, aún de nuestra bajeza, Señor. Tu grandeza en nuestras vidas se perfecciona. Gracias, Señor, porque innumerables son tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Agradecido, Señor, por una obra preciosa que sigues haciendo en nuestras vidas. Ayuda, oh Dios, de manera especial a cada hermano que con nosotros participa de la lectura diaria. Gracias por poner en nuestros corazones el sentir cada día de ser alimentados con tu palabra. Bendice los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Señor. Ayúdanos por amor de tu nombre. Cuando nuestras fuerzas se acaban, Señor, tú prometiste multiplicar las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Ayúdanos, Señor. Ten piedad por amor de tu Hijo. Ayúdanos cada día a tomarnos de tu mano buena, a no soltarnos, Señor. Guía nuestros pasos por el camino de la santidad. Quédate con nosotros, Señor. Ayuda a los enfermos, Señor, ten piedad, sánales y serán sanos, Señor. No nos abandones, te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.